Bueno, podemos comenzar. Ahora podemos comenzar, Roberto. Bueno, cómo Buenas tardes a todos. no. Sí, ahí empiezo. Dame un aire. No me ahijes tanto. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a las jornadas centradas en la obra de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, que el Instituto de Literatura Hispanoamericana organiza junto con el MALBA. Este evento se inscribe en la serie que comienza en 2012 con las dedicadas a Macedonio Fernández y que se han continuado anualmente. El propósito que nos guía como investigadores del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires es contribuir a la difusión de modos de lectura abiertos a la diversidad de perspectivas críticas. De ahí que la convocatoria haya sido amplia, apuntando a que esa diversidad sea un aporte al conocimiento de la literatura argentina. Un simple repaso a los nombres que componen el programa exhibe con nitidez ese objetivo. La conjunción entre el Instituto y el MALBA permite que esa apertura se concrete, abriendo un abanico de posibilidades que se amplifican por vía de la participación virtual que hemos implementado, dadas las circunstancias por las que atravesamos este año. Uno de los datos que hemos recogido como prueba de importancia de las jornadas ha sido la repercusión que fueron recibiendo las contribuciones de los participantes, tanto de aquellos que exponían como de los asistentes que se incorporaban a los diálogos de las mesas. La notable acogida que han alcanzado la edición de las mismas en distintos soportes, ya sea en forma de libros o en formatos digitales, son una innegable demostración de que las sucesivas convocatorias han alcanzado una amplia recepción, lo que nos compromete y obliga a continuar con estos emprendimientos en los años que vienen. Silvana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quien habló es Roberto Ferro, con quien organizamos estas jornadas desde hace tiempo. Yo soy Silvana López. Gracias a todos por estar y acompañarnos. Mientras estamos haciendo esta presentación, vamos a ir viendo unos cuadros de quienes fueron los maestros de Silvina Ocampo, que agradezco a Carlos López Ramos que me haya pasado estas imágenes de Quirico y de Leger. Te pido, Cristian, si podés ir pasando las imágenes de los cuadros que te pasé. Bueno, en principio lo que queremos agradecer es al MALBA y a todo su equipo, al Instituto de Literatura Hispanoamericana, su director Noé Gittrick, a las autoridades del instituto y a los investigadores que conforman esa institución. Y también especialmente a todos los que han aceptado participar en estas jornadas. Gracias por su colaboración y compromiso. La jornada Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares retoman la inquietud de provocar nuevas lecturas de sus obras, como se hicieron con las jornadas Macedonio Fernández en 2012, Libertela Lamborghini en 2013, Néstor Sánchez, Jorge Di Paola en 2014, Alejandra Pizarnik en 2016, Rodolfo Walsh en 2017, Julio Cortázar en 2018 y la jornada de Ricardo Piglia el año pasado. En una aproximación a la escritura de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, comenzaría por distinguir la potencia del artificio, un cruce de formas y géneros literarios que se abre a procesos de imaginación y de mundos imaginarios, cuyas expresiones artísticas siguen conmoviendo el centro de la experiencia contemporánea. Silvina y Bioy invencionan nombres, formas, objetos y conceptos, nuevas formas sociales en sincro con diversos modos de pensar la incertidumbre y las perplejidades de la existencia. Un estar en el presente de la escritura como trabajo, como construcción de un artefacto narrativo y en el caso de Silvina también lírico,
que propone un pacto con el lector en tanto la lengua, los objetos, los protagonistas, los espacios y las formas ordinarias del tiempo se deshacen en infinitas posibilidades. Esas marcas se leen, por un lado, en la intersección y frotación de rastros y huellas de artefactos narrativos y poéticos. Por otro, en el enmarcado de esos artefactos mediante la intervención en prólogos y ediciones de libros que iluminan críticamente esas cartografías de la imaginación y del hacer literario. El fantástico, el policial, lo inclasificable, las torsiones de lo extraño y la fuerza de las pasiones, en diálogo o ruptura con la referencia, se inscribe en torno a sus poéticas, a esas escrituras logradas y otras no tanto, en la que gravitan amigos, colaboradores y figuras del espacio literario que rondan como una pequeña multitud. En mi relectura de las obras de Silvina y Bioy para este encuentro, persiste la idea de esas escrituras que nos conecta con infinitas posibilidades de lo íntimo y de lo social, mostrándonos en ellos y con ellos otros mundos imaginarios posibles. Pienso que allí se inscribe la centralidad de sus obras, ese inmarcesible anhelo de oír cuentos, como se lee en el prólogo de la antología, sobre el que vamos a leer y debatir en estos dos días de, como no podía ser otra manera, encuentro virtual. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a las jornadas con la primera mesa. La primera mesa, Adolfo Bioy Casares, escritura en tránsito. Van a participar Daniel Mesa Gancedo, Maximiliano Crespi, María Claudia Otsubo y van a estar coordinados por Ana Gallego Cuñas. Voy a presentar a Daniel. Daniel va a leer un trabajo que se llama Bioy, autorretratista epistolar, instantáneas en viaje. Daniel Mesa Gancedo es profesor titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado varios libros sobre la obra de Cortázar, la emergencia de la escritura para una poética de la poesía cortazariana, la apertura órfica hacia el sentido de la poesía de Julio Cortázar, también continuidad de Cortázar. Colaboró en la edición de la poesía completa de Julio Cortázar. Es autor de una monografía titulada Extraños semejantes, el personaje artificial y el artefacto narrativo en la literatura hispanoamericana, y ha coordinado un volumen sobre la obra de Ricardo Piglia, Ricardo Piglia, la escritura y el arte nuevo de la sospecha. Es responsable de la antología Novísima relación, narrativa amerihispánica actual, y sus líneas de investigación más recientes se ocupan del género del poema extenso y de diarios hispanoamericanos, acerca de lo cual ha publicado numerosos artículos. Maximiliano Crespi es crítico literario y ensayista argentino, doctor en letras, docente universitario e investigador de CONICET, con especialización en historia intelectual argentina y latinoamericana. Editó, prologó y antologó obras de Jaime Rest, David Viñas y Raúl Antelo. Su trabajo se titula Bioy Casares y la aventura del diario. María Claudia Otsubo María Claudia Otsubo nació y vive en Buenos Aires, escritora y correctora de cuentos y obras literarias. En la categoría cuento ha participado en diversas antologías y obras conjuntas de taller. Los cuentos son De eso se trata, Mujeres al sol, Sábanas al viento, en distintas direcciones. Entre sus novelas está Caguanabe, La niña de los fósforos, y entre sus poemas, Respiración involuntaria y Diminutivo verde. Su trabajo se titula Un viaje con Adolfo Bioy Casares, el recorrido por las mujeres de sus ficciones en clave de sol. Y esta hermosísima mesa va a estar coordinada por Ana Gallego Cuñas, que es profesora titular de literatura latinoamericana y vicedecana de cultura e investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada,
Sus últimos libros son Otros, Ricardo Piglia y la literatura mundial, y las novelas argentinas del siglo XXI, Nuevos modos de producción, circulación y recepción. Bueno, entonces damos la palabra ahora a Daniel Mesa-Gancedo. Las preguntas que tengan interés de hacer, por favor, las escriben por chat. Así que bueno, vamos a escuchar, le pido que todos muteen sus micrófonos y vamos a escuchar a Daniel. Bien, muy buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto y al Malva por permitirme intervenir en estas extraordinarias jornadas. Un agradecimiento especial a Silvana López y a Roberto Ferro por haber contado conmigo y poder continuar así una conversación que se inició personalmente hace un par de años casi en Buenos Aires y que ojalá a no mucho tardar se pueda reanudar personalmente en un lugar o en otro del océano, o sea, en una u otra orilla de ese océano. También quiero aprovechar estos primeros minutos para dar para expresar un agradecimiento especial también a Elena Padín, de la librería anticuaria de Elena de Buenos Aires, quien en ocasión de aquel viaje, cada vez lamentablemente más lejano, tuvo una generosidad extraordinaria al permitirme acceder y al autorizarme hoy a mostrar, siquiera mínimamente, algunas muestras de un epistolario de Bioy y a Bioy, que no es el que yo voy a presentar, pero que tiene algunas concomitancias y me parecía que podía ser una oportunidad mostrar, por ejemplo, algunos rasgos de la caligrafía de Bioy, que cuando uno habla de autorretrato y de autorrepresentación, pues siempre es relevante ese trazo que singulariza al sujeto, ¿no? Bien, después de los agradecimientos y para no entretenerme más voy a pasar a la exposición. El propósito de mi intervención consiste en recorrer el conjunto de cartas que Bioy Casares envió a Silvina Ocampo y a su hija Marta desde Europa durante el viaje que realizó entre el 4 de agosto y el 9 de diciembre de 1967 con la intención de reconstruir en esta exposición la imagen de sí mismo que el autor quiso trasladar desde la distancia a unas corresponsales privilegiadas. Como toda escritura al hilo de los días, casi literalmente cotidiana en el caso de Bioy Casares, el espacio concedido a la inscripción autorretratística suele ser más que notable y propone una efigie de los sujetos de la experiencia que encarna así el paso del tiempo que esa escritura fechada presupone. Este viaje de Bioy Casares, o como quizás diría Javier Miranda, esta tour por las Europas, tuvo al parecer un doble propósito. Privado, por una parte, reponerse en aparente soledad de ciertos problemas de salud y de estrés, y además, asumiendo la dimensión pública de su figura de escritor, Bioy fue a encontrarse con editores, traductores y cineastas interesados en su obra. De ambos objetivos, fue dejando puntual noticia en las cartas que enviaba a su casa, tratando, supongo, como trataré yo, de no aburrir de lo lindo a la criollada. Epistológrafo sin duda fenomenal, el volumen En viaje recoge el conjunto más extenso de misivas de Bioy publicado hasta el momento, pero ha merecido escasa y, hay que decirlo, poco piadosa atención crítica. Se trata, no obstante, de un interesante corpus nómada y familiar, doble característica muy connotada. Por un lado, su justificación es no solo la distancia física, sino el desplazamiento. Por otro, sus destinatarias le son al autor afectivamente muy cercanas. Así, el pretexto de la escritura será mantener el contacto y compartir las impresiones que el viajero recibe en su periplo. Y todo ello con una función claramente supletoria, pues la escena del viaje se diseña como defectiva, según vemos en las dos citas que aparecen al final de esa diapositiva. ¿Cómo me gustaría que viéramos juntos y comentáramos todo esto? O un mes después, sin ustedes, todo lo que me gusta o me entretiene o sorprende me parece inútil. El yo que escribe se presenta entonces como un sujeto partido, quejoso, y el viaje se fantasea como incompleto, por lo que en ocasiones combinará el recuerdo de otros viajes más plenos con la expectativa del reencuentro y la prolongación del viaje actual ya en compañía de esas corresponsales.
Esa imagen melancólica del sujeto, interesada sin duda por ir dirigida a un destinatario al que Bioy sabía ansioso, temeroso, como era su esposa Silvina, modulará toda la descripción o todo relato incluidos en esas cartas, por muy satíricos que a veces se pretendan. El carácter familiar de esta correspondencia justificará, por otro lado, algunos modos retóricos, como la alusión y el sobreentendido, o la aparición de ciertos temas que en otro tipo de cartas quedarían fuera de lugar. La alimentación, ante todo, el aseo personal, el cuerpo y la vestimenta, incluso íntima. Podría decirse que en el nivel expresivo queda en suspenso entonces la exigencia de decoro. Una última observación se hace necesaria para terminar de caracterizar este epistolario. Aunque los corresponsales familiares sean escritores, lo que Bioy envía a casa no son ciertamente cartas literarias. Las referencias de este tipo, sin estar del todo ausentes, son escasas y a veces le llevan a conclusiones interesantes. Aquí estoy, dice en un momento dado, en homenaje a Wells. No hay que confundir vida y literatura. Uno comete errores. Pero Bioy sí que escribe cartas de escritor. Más allá de su condición pública como tal, sabe que sus líneas componen una figura. El yo que escribe juega a presentarse como personaje un tanto carnavalesco, podríamos decir, comilón, lavandero de calzoncillos, que a veces recuerda a alguno de los protagonistas de sus propias ficciones, singularmente de las dos que más ocupan su atención durante el viaje, La invención de Morel y Diario de la guerra del cerdo. De la primera toma rasgos de un fugitivo, explícitamente huido, como dice en alguna carta, del agolpamiento de la vida en Buenos Aires, donde se había perdido de vista. Y que además, en su destino, se topa con gentes extrañas, como esos argentinos que abundan con cara de argentinos y que de cerca resultan franceses. Esas gentes que abundan con cara de argentinos que resultan franceses y se les ve de cerca. Con el Diario de la guerra del cerdo, cuya escritura avanzará durante este viaje, sin duda consuena la imagen de un hombre que empieza a ser consciente de su senectud, como trataré de mostrar más adelante. Este escritor viajero sabe también que en sus queridos hoteles y restaurantes, con sus a veces inquietantes empleados, el viaje depara casi siempre aventura y oportunidad de invención. Y así se lo expone a su hija Marta cuando le recomienda el trabajo imaginativo complementario de la experiencia nómada. Como vemos en la última cita, Marta, vos también deberías entrenarte a escribir. La capacidad de inventar historias le permite a uno llevar adentro jardines y viajes. No porque ahora yo esté en este viaje, niego esa virtud de refugio para la vida, de la invención de historias, etc. Sea como sea, además de un extraordinario repertorio de retratos ajenos, al que aquí no podré atender, estas cartas familiares de Bioy ofrecen una colección de instantáneas del sujeto en viaje, como digo, o si se prefiere, del yo fuera de contexto. Por mucho que alguno de sus interlocutores lo considere el último de los europeos, que conservaría lo que quizá nos es más caro, Bioy percibe el malentendido y traslada la ironía cuando cita la respuesta de otro contertulio. Yo le era muy caro por mis virtudes, por mi talento, por mis libros y por ser el vivo retrato de su padre. Por razones de tiempo, he de prescindir de analizar los dos aspectos carnavalescos que acabo de mencionar y que son los que quizá llaman más la atención en una primera lectura superficial del epistolario, los detalles sobre la dieta del protagonista y sobre sus cuitas indumentarias. Retendré tan solo el apunte de una mañana parisina, finales de noviembre, que parece resumir perfectamente sus actividades durante ese viaje. Es la última cita de esta diapositiva. Leí el Sunday Times y el Observer, lavé tres calzoncillos, retomé La guerra del cerdo y antes de salir a almorzar, a la vuelta, en Fouquet, les escribo estas líneas para decirles que todo el tiempo las extraño. Así pues, aunque el alimento y la vestimenta, sin duda, también los implican, pasaré sin más demora a referirme a otros aspectos físicos y morales que definen la figura de este sujeto alejado y en movimiento. Con buen apetito, sin frío, el viaje es para este Bioy un remedio contra los problemas del cuerpo. Estoy bien de salud, la salud anda bien, gozo de perfecta salud, son frases reiteradísimas. Solo ocasionalmente un día se despierta, son sus palabras, casi lumbagado, y por si acaso, semanas después se deja convencer para comprar una faja que llevará casi por superstición, a pesar del aspecto indecoroso que le devuelve, como pueden leer en el primer párrafo de esa diapositiva. El viaje, en cualquier caso, parece haber curado a Bioy de su viejo yo,
achacoso y adquiere un cierto sentido trascendental, si es que no livianamente patético, que acaso solo podría ser percibido en toda su significación por los sujetos directamente implicados. Este viaje, le dice a Silvina, para nosotros tan largo, para mi salud, alma, etcétera, ha sido necesario. Creo que en Buenos Aires iba por mal camino. Y abunda un poco en los detalles de ese mal camino. El remedio más efectivo de esos achaques, que parecen ir más allá de lo físico, ha sido la soledad, el tedio reparador, como dice en alguna carta. Muchas son las ocasiones en las que Bioy se congratula de encontrarse solo y tranquiliza a Silvina respecto de las eventuales desventajas de esa situación. La soledad, le dice en el primer pasaje que retengo en esta diapositiva, en el primer momento es un poco áspera, después llega a ser maravillosa. Y como digo, sigue abundando en los problemas que había querido dejar atrás en Buenos Aires. Durante los primeros meses del viaje, Bioy dice no ver a nadie, a nadie que lo busque o a nadie a quien él busque, y sugiere que eso le ha transformado. Cuando uno está solo y ocioso, dice el 12 de agosto, no es el mismo. A partir del mes de octubre, cuando se vea obligado a romper eso que llama luna de miel con la soledad y a pasar a la activa sociabilidad, se va a sentir mal preparado. De un momento a otro me sumergiré en la vida de relaciones públicas que espanta a mi alma perezosa. Esa experiencia supuestamente solitaria le permite cultivar entonces con cierta coquetería otra vez la imagen del viajero melancólico, alguien que recuerda viajes anteriores o anticipa el recuerdo del que está realizando, como si fuera la última vez. Dice a principios de diciembre, a punto de volver ya a Buenos Aires, como Stendhal me quedaré con nostalgia por Milán. En Ginebra inventará un verbo para representar esa pose, tristear, y atenuar así la eventual cursilería sentimental. En Salzburgo, en cambio, como pueden ver en alguna de esas citas, fingirá la incomprensión de la tristeza que le provocan ciertas estatuas, y en un teatro de Londres se le soltarán las lágrimas contemplando un exitoso melodrama. El propio estilo utilizado por Bioy manifiesta su voluntad de relativizar esos sentimientos. Además de inventar palabras, no duda en autodenigrarse irónicamente. Cuando al poco de llegar relata la curiosa afición que le ha tomado al restaurante de un aeropuerto, lo justifica afirmando: mi indiferencia por partidas y llegadas de aviones me divertía, como si pensara, por una vez el viejo sentimental no participa. Idea que reitera al día siguiente con otra expresión aún más irónica: por una vez el cocodrilo no llora. Ese viejo cocodrilo sentimental exhibe también una nostalgia irónica de la patria que tiende indirectamente a ridiculizar al sujeto como una especie de provinciano tópico, solo visible en condiciones de extrema confianza. Pero realmente Buenos Aires solo es añorado por contraste, no en la soledad, sino en el exceso de compañía. Después de una noche con mis admiradores franceses, dice, la nostalgia por Buenos Aires aumenta, porque en realidad su única verdadera nostalgia es la que le provoca la ausencia de sus queridas Silvina y Marta. Bioy, desde luego... Perdón, creo que me he pasado de diapositiva. Bioy, desde luego, no es ese cocodrilo quejoso de caricatura, sino alguien que sabe observarse con distancia. De ahí que a menudo se denomine a sí mismo en tercera persona el viajero y generalice irónicamente a partir de sus experiencias personales. El viajero desarrolla otra personalidad, la de viajero. Pero para cada viajero hay, eso sí, una sola personalidad de viajero, y etcétera. A veces la experiencia se impersonaliza en extremo y será muy frecuente la traslación de la reacción subjetiva a un sujeto común. Uno, el viaje depara una hilera de sorpresas o por lo menos de hechos inesperados. Por más que uno trate de escrutar lo que recibirá en la próxima parada, no lo adivina. En otros momentos, sin embargo, ese mismo sujeto impersonal repara en la vanidad de la experiencia. Uno se pregunta para qué sirven estos conocimientos, esta familiaridad con personas y cosas que pronto olvidaremos tan perfectamente. La expresión impersonal permite en suma esos deslices del extrañamiento al autorreconocimiento, porque en realidad ese uno es otro, el que mantiene el vínculo con el yo que salió del lugar de origen. Espero que ustedes, les dice el 24 de octubre, espero que ustedes no me digan que no es posible vivir en la Argentina. Sospecho que no puede uno vivir en otra parte, tal vez en ninguna parte. Si no fuera por alguna gente un poquito molesta,
creo que uno lo pasaría bien. Lo pasa, no hay que ser ingrato allí. Seguramente lo que ocurre es que esa otra personalidad que se desprende del ejercicio de autoobservación proyectado en una escritura datada como la epistolar, traduce una acentuada conciencia del paso del tiempo. Bioy tiene más de 50 años cuando realiza este viaje a una Europa en plena celebración juvenilista. Empieza tal vez a percibir que es otro, acaso que entra en una nueva edad menos firme. Los problemas de salud, supuestamente superados, la referencia a los atuendos propios, en contraste con los de los jóvenes hippies que encuentra en Londres y París, por ejemplo, apuntan en esa dirección. Pero también las cartas son relativamente ricas en el traslado de una imagen física, verbal y fotográfica que le revela su transformación. Perdón, porque estoy ahí. Al verse en los espejos, a Bioy le sorprende su complexión. Por ejemplo, cuando camino por el vasto corredor desde el ascensor hacia mi cuarto, en el espejo del fondo me veo más ancho que alto. Es deprimente. Y da también reiterada información sobre su pelo, que crece día a día, cada vez más desmandado. En sus periódicas visitas a la peluquería, Bioy parece ir descubriendo rasgos ignotos de su propia personalidad, como pueden ver en algunas de las citas que he retenido en esa diapositiva. El último remedio contra esos estragos en la imagen propia, sobre todo visibles en el pelo, es una osadía privada y se vincula al hecho de ser otro, de estar en un lugar alejado de miradas conocidas. Increíblemente, ahora, gracias a L'Oréal, tengo el pelo más oscuro en las sienes. Menos mal que nadie que me importe me ve. Mi pelo es color caoba, ya pasará. Si el autorretrato físico es importante, no menos lo será la descripción moral. También en ella está implicada la reacción de Bioy frente al paso del tiempo. No son pocos los lugares en los que inscribe su sorpresa y su melancolía frente a imágenes, costumbres u objetos de una modernidad de la que se siente algo alejado. Ciertas tecnologías, por ejemplo, le hablan de un tiempo que no es el suyo. En mi cuarto hay un teléfono tan moderno que no me atrevería a tocarlo, y un sistema de canillas tan moderno que lo manejo al azar. El confuso de siempre, como se define para justificar un error de fechas en una carta, se parece, otra vez, a un hombre perdido en una isla remota a la que ha llegado desde otro mundo y desde un tiempo distinto al que parecen habitar los personajes con los que se cruza. Por esa misma razón, quizá Bioy estima especialmente valores antiguos cuando los encuentra, como la cortesía, un rasgo europeo que él creía compartir, pero no en el grado que descubre en su viaje, como vemos en una cita. Siempre noto que me quedo corto en merci, merci, bitte y thank you. En algún interlocutor, sin embargo, reconoce una modalidad particular de esa cortesía que asume como propia y juzga, sin embargo, severamente. Parece un poco ausente, cansado de todo, irónico, cortés pero indiferente. Una modalidad que reconocí como ocasionalmente mía, frecuentemente adoptada por escritores. Firme resolución de no recaer en ella. Irrita. Todos esos indicios que hablan de la relación de Bioy con el tiempo son particularmente significativos si se recuerda además la edad de sus interlocutoras. Silvina, una mujer de 65 años, y Marta, una adolescente de 13. Con las dos, lejos de las dos, quiere compartir sus propias reacciones y por las dos quiere hacerse entender. Bioy, se diría, ejerce como una especie de corresponsal del futuro para ellas, irónico pero ecuánime, conocido, fiable, comprometido, mostrándoles cómo surgen cosas que aún no conocen y cómo perduran difícilmente otras a punto de desaparecer. Se cierra entonces el círculo de estas cartas familiares. La presencia de sus queridas rige los movimientos de Bioy, a menudo traducidos, tópicamente también, en compras que hacen emerger otra faceta, irónicamente, una vez más, definida por él como la del mejor de los comisionistas, que además redescubre fascinado los templos de la modernidad, las nuevas secciones de los grandes almacenes más famosos de París o de Londres, Le Printemps o Harrods. Esas comisiones son la forma de acercar el mundo ajeno, moderno y de moda al propio y compartido más antiguo, llevando objetos como, que Bioy describe casi como un explorador que encuentra piezas desconocidas, como por ejemplo unos fonógrafos portátiles Philips a pila, nada caros, que tal vez fueran la gran compra para los viajes a Pardo. O incluso como un cronista que no tiene las palabras para la nueva realidad con la que se topa.
A la mañana vi una señorita con dos redondeles de piel negra en las orejas, sostenidas por un arco, esas vinchas de carey o de plástico, sobre la cabeza. Pensé en las orejas de Silvina y ahí nomás le pregunté dónde las compró. Voy concluyendo. Joy ha construido en sus cartas una crónica de exploración de un mundo que considera ajeno y sorprendente para sus corresponsales, pero también se ha esforzado por autorrepresentarse para que aquellas no le pierdan de vista. Sabe generar intriga e interés mostrándose como gourmand, oso lavandero, estúpido viejo sentimental, turista snob, el confuso de siempre, beetle con coupe de commerçant, escritor cortés, admirado pero irritante o comisionista excelente. El hombre simple que algunos críticos como Alberto Giordano detectaron en la escritura íntima de Bioy, aquí ha sabido construir, en mi opinión, un personaje algo más complejo. El sujeto repelente incluso para sí mismo, como fue capaz de detectar en uno de sus autorretratos más extensos, que a veces parece desprenderse de la lectura de los textos íntimos de Bioy, en este epistolario, no tan anodino como ha querido sugerirse, se transmuta para dos lectoras privilegiadas en un individuo que sabe que su escritura privada es el único trazo que puede hacerle justicia a su imagen. Una imagen que vio y sintió, acaso, ya no sería la misma después de este viaje, pero con cuyas contradicciones y desafueros tendría que seguir conviviendo. Podría, pues, concluirse este repaso con una cita de Guirnalda con amor, es un texto poco posterior al epistolario. Somos unos para otros pequeños, absurdos, defectuosos, toscos, erróneos, lo sabemos. ¿Cómo podríamos ignorarlos? Pero también somos caballeros, y si alguien formula ese desprecio, nos ofende. Pero también podríamos concluir con otra cita más epigramática, menos enfática, otra vez de aquel Javier Miranda. Imagen, hay que cuidarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a escuchar ahora entonces a Maximiliano Crespi. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que no se oía lo de recién, ¿no? En los nombres de Silvana, Roberto y Noé, quiero agradecerles especialmente al Instituto de Literatura Latinoamericana y al MALVA la oportunidad de colaborar con un trabajo que hay que reconocer y que hay que agradecer por su prepotencia de trabajo a lo largo de tantos años. Así que, bueno, nada, felicitaciones por esta nueva jornada. Bueno, mi ponencia se titula Bioy Casares, la aventura del diario, y tengo la impresión de que se va a relacionar bastante bien con lo que acaba de leer Daniel. Bueno, la generosa invitación a esta justiciera jornada de homenaje me llega en un momento en que estoy sumergido en la tarea de traducir un conjunto de ensayos de William Hazlitt, para quien caminar era sinónimo de vivir, podríamos decir incluso de viajar, ¿no? Y de quien Adolfo Bioy Casares dijo allá por 1962. Hay obras que siguen un patético destino de infelicidad. Lo que un hombre trabajó con su más lúcido fervor se marchita, como calcinado por una secreta voluntad de morir. Mientras que lo que hizo como en un juego, o tan solo cumpliendo un compromiso, perdura, como si la creación despreocupada comunicara un hálito inmortal. William Hazlitt quiso ser pintor, dejó quizá un aceptable retrato del amo. Quiso ser filósofo y quiso ser historiador. Entretanto, escribió innumerables ensayos y llegó a ser el mejor de los críticos de la literatura inglesa. Stevenson dijo alguna vez pensando en él, los escritores ingleses somos muchos y muy buenos, modestia aparte, ¿no? Pero no escribimos como escribía Hazlitt. Hazlitt reflexionó mucho, escribió mucho y combatió mucho, pero siempre de manera leal, en el amor y en la amistad. Encontró desengaños. De los viejos amigos, solo Lamb lo acompañó en sus últimos días y murió en la miseria. Pero sus últimas palabras fueron, en fin, he tenido una vida feliz. Quizá por ello me ha resultado bastante tentador comenzar esta ponencia diciendo que Adolfo Bioy Casares quiso ser un gran novelista, escribió varias novelas y al menos una, a juicio del gran Enrique Pessoni, realmente perfecta, La invención de Morel. Quiso ser cuentista y dejó sin duda un puñado de relatos memorables. Quiso ser fotógrafo. Entretanto, escribió una obra monumental en forma de diarios. Solo los correspondientes al periodo que va entre,
entre 1947 y 1962 abarcan más de 15.000 páginas. Una obra que posiblemente sea la que termine prodigándole un reconocimiento perdurable, tanto por manos de sus defensores como de sus detractores. La extraordinaria selección que constituye el Borges será, en el curso de estas mismas jornadas, objeto de análisis de un escritor admirado, un lector admirable y un amigo entrañable, Luis Guzmán. Por esa razón, con la prudencia del caso, acoto mi exposición a esa zona de la creatividad despreocupada que constituyen los otros diarios de Bioy. Tengo la impresión de que dos líneas fundamentales y paralelas ordenan los contenidos de ese material autobiográfico y definen una suerte de primer desdoblamiento que se deja leer también en varios momentos en los que Bioy reflexiona sobre su producción. Por otra parte, dice Bioy en una entrevista, escribí un libro al que llamé La Otra Aventura, porque reúne ensayos sobre literatura, sobre libros. Una aventura es la vida, la otra, al menos para mí, son los libros. Fin de cita. Con esta distinción, recurrente en el propio cuerpo de los diarios, Bioy marca el terreno. Subraya una diferencia sustancial, una toma de distancia respecto de la concepción borgiana de la literatura y de la vida. En principio, y apurando un poco la hipótesis del trabajo, podría decirse que lo que para Borges es la una, iba a decir la única, para Bioy es la otra. Se trata, en efecto, de dos posiciones éticas distintas de la escritura en y ante la vida. Pero las dos, la pudorosa y la insolente, la implicativa y la correlativa, cargan y sobrecargan de manera excesiva lo que la crítica contemporánea describe bajo la categoría, un poco falaz a mi juicio, de autofiguración, como si no fueran los conflictos y las fuerzas que organizan los campos y definen sus intereses los que en efecto alimentan esa ilusión autonómica. En un gesto que hoy podría leerse como una suerte de justificación de su Borges, al responder sobre la naturaleza de los diarios de escritores, Bioy solía citar a Oscar Wilde y afirmar con él que lo ideal sería que cada uno llevara el diario de otro. La razón es simple, no hay otra cosa más difícil que juzgar los hechos que nos conciernen directamente. Así como el valor de los diarios de Kipling y de Stevenson radica en haber pasado por la piedra de la severidad de sus respectivas esposas, dice Bioy, la vida del Dr. Johnson, escrita por Boswell, tiene además el valor de ser el diario de un escritor escrito por otro escritor. Que él mismo no dejara de escribirlos y eventualmente de darlos a publicación, pone a la vista dos cuestiones que pesan sobre la condición del Bioy escritor. Por un lado, la evidente ausencia de un escritor ladero en quien leer la tarea del propio diario. Y por otro, la secreta convicción de reconocer su propio destino en esa tarea vicaria. Consciente de esto, Bioy toma una decisión, escribir sus diarios objetivando su propia intimidad, como si la propia vida pasara al diario ordenada desde la perspectiva de otro. Para suplir la primera carencia, de la que a veces se desprende no un odio, pero sí un persistente y productivo resentimiento, Bioy se intima a crear un efecto de realidad distanciada. Por ello, adopta una estrategia literaria, paradójica pero eficaz, neutralizar todo rasgo de literariedad. Apela a la claridad y a la simpleza para borrar toda sombra de artificio. Se monta en una franqueza primitiva y por momentos anodina para despejar toda sospecha de manipulación retórica o ficcional. Y lo hace no para mostrarse como es, sino justamente para ocultarse y ocultar su incomodidad bajo la cristalización de su imagen pública, de aristócrata, de bon vivant, de dandy, de libertino y aún de gran amigo de Borges. Como bien dice Pauls, cargados por el morbo de la revelación, los diarios íntimos vienen solo a ofrecer pruebas, pero para que esas pruebas sean aceptadas deben ser sometidas a un empobrecimiento radical, deberán resignar toda dignidad literaria y asumirse como piezas menores, como brevedades subsidiarias de complemento. En este sentido, uno podría decir que Bioy se hizo él mismo su propio diario para esconderse de su propia verdad, pero terminó confesándola, mejor que nadie, como se dice en su revés de trama. Cualquiera que lea El descanso de los caminantes, el grueso volumen póstumo de diarios íntimos editado por Daniel Martino, puede notarlo. En ese texto, Bioy no cae nunca en los pliegues autistas que suelen seducir a los diaristas. Quiero decir, a los diaristas que hacen de su propia condición un tema, cuando no el único tema del diario. No se considera en deuda, ni en falta. Por eso no cede a la tentación de apuntar en el propio texto
planteo sobre su sentido o su utilidad. Al diario, Bioy no lo justifica, lo lleva, simplemente, sin afectación, pero sobre todo sin culpa. Y en esa determinación se cifra su postura frente a las típicas perplejidades que asolan al escritor de diarios. La primera de ellas, que consiste en saber decidir qué registrar y qué omitir en él, está resuelta. Bioy no duda sobre la pertinencia de lo consignable. No se pregunta por el valor de lo escrito tal día, en tal descripción, bajo tal frase. No vive en la inseguridad de no saber si lo registrado es lo que realmente importa, lo realmente significativo en virtud del carácter siempre testamentario del diario. Escribe como quien sabe a dónde se dirige, sin vacilar. Y el lugar al que se dirige es, en efecto, como en tantos otros diarios de escritor, el del reconocimiento del fracaso, de la derrota, del derrumbe en diversos planos. Si, como dice Pauls, casi todos los diarios de este siglo se inscriben sobre la huella de dos derrumbes paralelos, coextensivos, indisociables, el diario de Bioy articula el desmoronamiento manifiesto de un cuerpo y una imagen en el contexto de una decadencia de un sueño cultural de clase. Por esa razón, Bioy narra las dos aventuras, pero siempre en la forma de la desventura. Está la historia viva del cuerpo y la de la literatura, pero las dos están tensadas por la resistencia de un mundo en el que ya no se reconoce su sentido. Como diría Edgardo Kosarinski, están los libros y está la calle, pero están en la forma de lo perdido. El cuerpo por su andar, o mejor dicho, por sus crecientes dificultades para andar, la enfermedad, la decrepitud, la pérdida. Así, en el diario tendremos, por ejemplo, recurrentes noticias de su próstata, del lumbago, las tiroides, de la vejez que en general aparece como, cito, un camino de una sola mano que inevitablemente nos lleva a donde ya no queda posibilidad de fuga, fin de cita. Y está la literatura, pero está por sus errores del pasado, el haber publicado demasiado pronto media docena de libros pésimos, ganado por la ansiedad o por la responsabilidad de haber tomado el riesgo de escribir género sin saber. Cito, el pecado de llevar una educación en público. Faltas que no se pueden esconder y que por eso mismo se magnifican como justificando las consecuencias posteriores, no ser un escritor que viaje en primera clase. El diario trabaja la ironía del destino. Lo que el tiempo da en una serie, en tanto experiencia acumulada, en la otra lo quita, en el desgaste de la vejez. La diferencia de sustancia y de tiempo se impone entre ellas y Bioy se descubre siempre en el lugar equivocado. Como para Hazlitt, para Bioy, caminar es sinónimo de vivir. Escribir es, en cambio, producir una pausa, una detención en ese flujo vital. Por eso los diarios son, en efecto, el descanso del caminante. En ese punto, la confrontación con Borges habilita, en cierto modo, la recuperación de una vieja tesis de Elías Canetti, para quien el diario es el espacio que el escritor se reserva para hablar consigo mismo. No para saber quién es, sino para entender o tratar de entender en qué está convirtiéndose o en qué está siendo convertido en el contexto de ese derrumbe. El diario que se emplea solo para construir o reconstruir una imagen frente a un auditorio, sea contemporáneo o distante, está de algún modo siempre falseado, dice Canetti. Eso no lo hace menos valioso ni menos fascinante. Lo que se vuelve fascinante allí son las proporciones de la falsificación, por supuesto, siempre vinculadas al talento del falsificador. Pero en el caso de Bioy, la operación es doble y simultánea. Es un diario en el que el escritor habla consigo mismo, pero sin perder de vista que lo hace siempre frente a un auditorio. Lo que se articula allí es un discurso doble, en doble sentido, o mejor dicho, en doble filo. El carácter menor de lo registrado en el diario implica por lo general una disposición solo parcial del tiempo para su escritura. El diario no puede sostenerse siempre. Hay largos periodos durante los cuales el escritor debe retirarse de su seno, ya sea para escribir o para vivir. Quedar encerrado en él es siempre una tentación. El espacio en que el escritor se habla y pasa en limpio su descontento consigo mismo y con los demás debe tanto a la constancia como a la inconstancia de la vida y el trabajo. Se articula en negativo contra las épocas de exaltación y de dicha personal, pero también contra las horas de trabajo efectivo en obra. A primera vista, los diarios de Bioy podrían parecer escritos en esa suspensión del caminar, en la pausa que dan la vida y la obra, pero cualquiera que los repase verá que no son una extensión ni una marginalia de lo suspendido.
no son comentarios agudos sobre la minucia de la vida pausada, ni tienen la patética gravedad de quien lucha conflictuado con cuestiones relativas a la continuidad o la interrupción del trabajo de escribir. Solo eventualmente pasan por alguno de esos aspectos en momentos en que Bioy juega con la imagen de sí mismo en tanto escritor frente al mundo. Pero nunca se encuentra seriamente apesadumbrado o retenido por alguna cuestión propia de esa práctica. El diario presenta en este sentido la aventura histriónica de un personaje ya conformado, ya sólido, que se descubre caminando en un mundo que ha cambiado y donde las relaciones con los otros, con el lenguaje y con la literatura se le aparecen casi siempre pautadas bajo el signo del equívoco, como en el curso de una comedia negra. Cito un ejemplo, como diría Mazzotta, en el ejemplo está el crítico, la entrada del 4 de septiembre de 1983. Es un poquito extensa, pero la voy a leer igual. Yo era cliente del ilustrador que trabajaba en la puerta del Hotel Alvear. Un día me esperó en casa y me pidió unos pesos prestados. Se los di. A los pocos días lo encontré de nuevo en la puerta de mi casa. Me ha pasado una cosa desagradable, me explicó. El encargado del edificio me dijo que va a dar a otro el permiso de ilustrar ahí. Me lo dijo hoy y ni siquiera me permitió trabajar el resto del día. Le vengo a decir esto porque no quisiera que usted pase por ahí y, al no verme, piense que me fui a otra parte para no devolverle lo que le debo. Le contesté, nunca pienso mal de un amigo. Le gustó mucho esa frase. Al rato me dejó entender que ni siquiera tenía plata para comprar lo necesario para seguir lustrando. Contra toda cordura, tal vez, le di unos pesos más. A los pocos días me devolvió parte de la deuda. Según me contó, en el club francés dijo que me conocía y le propusieron que ilustrara en la peluquería del club. Estaba muy contento. Mi señora y mi hijo le mandan un beso, me dijo. Me pidieron que las disculpe de no venir a dárselo personalmente, pero como vivimos en Merlo y todavía estamos cortos de fondos, van a dejar el viaje para más adelante. Es increíble lo que cuesta hoy día viajar. Yo soy casi analfabeto, no me avergüenzo de decirlo, pero ellas leen y me pidieron que le diga que el libro que más les gusta es Héroes y Tumbas. Cargada de desprecios, ironía y resentimientos en una y otra dirección, la escena es ciertamente ejemplar. En sus diarios, Bioy se exhibe como un actor cómico en esa comedia en que se ve envuelto bajo el semblante del escritor burgués. Eso no es casual. Es parte de una estrategia montada para lidiar con un fracaso que se le vuelve inocultable. Como Canetti, Bioy sabe que hay escritores, como Borges, que a partir de una especial disposición anímica son capaces de escribir y escribirse libro tras libro. Son los que, cito Canetti, no tienen nada más que decir para decirse, porque sus libros ya los dicen todo por ellos. Son los que consiguen distribuirse totalmente dentro de sus personajes. Son los que han conseguido elaborarse una superficie, una textura rica y peculiar, que ocupa incesantemente su atención y su memoria sensible. Son los verdaderos maestros de la literatura, para quienes casi no hay intervalos entre la vida y la obra. La peculiaridad de esa superficie los atrae continuamente al trabajo, pues en esa superficie van inscribiendo todo cuanto cambia y reluce en el mundo, en el movimiento característico de la vida interior, y en ella se agitan como los demás lo hacen en el mundo. Bioy sabe que no está incluido en esa especie a la que sin duda pertenece Borges. Por eso, en un momento de lucidez repentina, invierte la lógica y emprende la tarea de escribir su descanso como si en él se jugara una nueva posibilidad de vida. Por ello, yo diría que intuyendo una mutación en los modos de la lectura y por ende en la de lo que se aprecia hoy como literatura, conforme pasan los años, sus diarios empiezan a tomar el centro de la escena en que, irónicamente, la vida y la obra sobre la que esos diarios escribieron empiezan a funcionar como complemento necesario pero satelital. Están ahí para habilitar un verosímil y un efecto de realidad de lo que en los diarios se elabora como una transformación radical. Se vuelven esa superficie. Si la primera perplejidad del diarista era la de identificar qué escribir y qué omitir, Bioy resuelve eso organizando los temas del diario en series de entradas que le permiten contar el desmoronamiento en diferentes planos. En una primera línea, las que consignan la decadencia de la vida, del caminar. Los sueños, las curiosidades idiomáticas,
los clásicos, las mujeres, las amigas, Silvina, Victoria, las cuestiones de familia, que son, por supuesto, cuestiones de clase, los hechos y escenas de la vida cotidiana de la amistad, Borges, la amistad en la distancia, Cortázar, partes de salud, física y mental, leves impresiones sobre la vida política y apuntes para relatos y memorias. Pero en una segunda línea, más esporádica y alusiva, se produce una válvula de liberación de resentimientos, donde se articulan corrosivas opiniones sobre la imagen pública y la fama del escritor, sobre el éxito de los libros y los autores contemporáneos, y donde se puede leer su claro rencor hacia una crítica que una y otra vez lo mide con relación a Borges, Jaime Rez, Ana María Barrenechea, Jaime Alarraqui, y también su desprecio ante la crítica de afectación obsecuente, Graciela Sheynes, o ante el público vulgar que descuidadamente, como en el caso de la cita, lo confunde o lo homologa con otros escritores, como en este caso Sábato. Mientras escribe, el diarista se olvida o se funde en el placer pueril de las páginas del diario, pero en un momento dado comete el error que deriva la tentación del desdoblamiento. Dice Bioy, todo iba muy bien hasta que tuve la mala ocurrencia de leer el diario. Lo que esa lectura devuelve es la segunda perplejidad del diarista, que consiste en reconocer que el diario, como la vida, está hecho de repeticiones, lo que lo vuelve soportable, legible, y acaso también verdadero, es el deliberado descuido de su economía, la falta de criterio de su edición. Si, como el propio Bioy afirma al leer el diario de Paul Leutu, todo diario consiste en una selección más o menos voluntaria, la edición opera sobre el tiempo para ordenar el espacio. Como dice Bioy, son suyas las manos que ocultan, entierran, hacen aparecer y desaparecer las cosas. Consciente de esa cuestión, que generalmente hace trizas el verosímil, Ricardo Piglia creyó saldar el problema marcando la primera persona de denunciación de sus diarios con el semblante ambiguo de un personaje de ficción. Porque era demasiado inteligente para no cometer el error de hacerse pasar por inteligente, es decir, porque no compraba el berretín de arrogarse un inaudito poder de anticipación o una superlativa lucidez para el juicio histórico, como un personaje flaubertiano, vio y juega al entontecido cínico. No teme mostrarse predecible, vulgar, simple, arbitrario, soez, caprichoso, redundante. Deliberadamente cae, y en cierto sentido reafirma allí, con esa caída, su soberanía, en los rasgos por los que suele despreciarse el valor del diario íntimo: la vocación umbilical, el solipsismo, las dificultades para franquear el límite constituido por el espacio privado de enunciación. Sabe que por más cruel y despiadado que sea sus juicios, el diario íntimo será leído siempre como una forma de evasión, donde la soledad no estará pautada por una sanción social, sino por una suerte de ostracismo elegido, como coartada donde el que escribe se crea para protegerse de la hostilidad del mundo un espacio de confort, un espacio que se le ofrece en lugar del espacio que le está siendo negado por la sociedad. Eso le da la libertad justa y necesaria para pergeñar su plan, mostrarse triunfante a través de los signos del fracaso. En ese punto es donde emerge invertida la tercera perplejidad del diarista, la que eventualmente lo llevaría a postergar incesantemente el resto de su obra. Si bien esto no ocurre en el sentido de que Bioy sigue publicando otras ficciones, está claro que lo que respecta a su última etapa productiva, el diario pasa a ser su ficción más elaborada y a la vez más compleja e interesante. En sus páginas, Bioy gestiona secretamente su revancha, sigue, registra, con minuciosa severidad y sinceridad, los signos de esa decadencia y ese fracaso que es, paradójicamente, a la vez, su desventura y su camino de redención. Gracias. Muchas gracias, Maxi. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a María Claudia Otsubo.
Ahora está. Se ve la... Ya está. Perdón, no se escuchaba, ¿no es cierto? ¿Ahora sí? No, ahora sí se, ahora sí se te escucha. Ay, perdón, perdón. Nada, agradecí al Malva, agradecí a Roberto, a Silvana, y nada, orgullosa de estar en la mesa con Daniela y Maximiliano, la verdad que me siento muy honrada. Voy a intentar hacer una síntesis de esta experiencia que llevé a cabo durante estos meses, que titulé Un viaje con Adolfo Bioy Casares, el recorrido por las mujeres de sus ficciones en clave de sol. Cuando me llegó la invitación a participar de estas jornadas, no dudé en que haría mi charla sobre la obra de Silvina Ocampo, por todo lo que Silvina ha significado en mi quehacer de escritora. Sin embargo, el 2020 tuvo otros planes. La amenaza del COVID, las sucesivas cuarentenas que de pronto cambiaron el mundo, como también nuestro modo de vivir cotidiano. Fue allá entonces, por el mes de marzo, cuando me encontré buscando en mi biblioteca La invención de Morel. Entonces enseguida surgió la pregunta, ¿había leído alguna vez en profundidad a Bioy Casares? Este interrogante inicial disparó un ansia de leerlo y un impulso que desde el comienzo lo experimenté como un viaje, quizás por esta limitación o por esta situación de no poder hacer a caminar a la que me tenía sometida al confinamiento. Sería, por lo tanto, un viaje a pie para desarrollar una mirada más atenta sobre el camino que iba a transitar. Entonces fue cuando recordé otro viaje, una navegación de apenas 50 kilómetros durante una semana en una antigua barcaza por los canales de la Borgoña francesa. Es un viaje que se hace por canales que se comunican entre sí por un sistema de antiguas esclusas que permiten el paso, bajan y suben para permitir el paso de las barcas, replicando un mecanismo de Leonardo da Vinci. Y recordé cada detención, cada pausa que teníamos, más que suficiente, donde salíamos a caminar, a andar en bicicleta, o simplemente extraviamos la mirada en el paisaje como una pintura de Monet. Esa experiencia fue vivida que hoy recuerdo como un sueño, también fue un aprendizaje. Y ese recuerdo me sirvió al encontrarme frente a la desmesura de la obra de Bioy Casares, ya que, como él escribió, a veces, para leer una página, he tardado un día entero. Regresaba entonces al lento andar de la barcaza para disipar la zozobra frente a la lectura y solo dejarme conducir. La ruta de viaje propuesta fue la de seguir la publicación cronológica de los textos, desde La invención de Morel hacia adelante, sin considerar los anteriores textos a 1940. El trayecto, además de detenciones, requirió marchas y contramarchas. Pronto comprendí que había sido una ilusión la de emprender un único camino lineal y que se trataba también de un camino circular, porque cada lectura se expandía a otras nuevas propuestas por la misma biblioteca de Bioy Casares. Similar al sinfín de las ondas que provoca la piedra arrojada a un lago. Por lo tanto, se trataba de continuar el andar por la dirección que indicaba el camino, pero también atenta al encuentro de otros senderos, bifurcaciones que iban surgiendo a partir de esas historias que tanto podían llevarme a unas islas del Caribe, como a caminar por los barrios de la ciudad de Buenos Aires, a pueblos de Francia, como a un campo de provincia. Atenta la mirada a la propagación de las ondas, pronto comenzaron a brillar con luz propia los personajes femeninos, y en especial la cuestión del vínculo amoroso. Esa intuición de la deriva de mi lectura fue vivida con muchísima emoción. Existe una palabra en japonés
que definiría el sentimiento que me provocó ese momento, Satori, que sería algo así como la comprensión intuitiva de determinada verdad. Así experimenté el encuentro con los personajes femeninos como una revelación, como una epifanía en la lectura que estaba emprendiendo de la obra de Bioy Casares. Resultaba sencilla la primera tentación, dejarme llevar por la fama de Don Juan o de Playboy de Bioy, pero intuía que la cuestión del vínculo amoroso en su escritura conformaba un modo de decir literario. En una entrevista que se le realizara a Bioy en 1957 para la revista Maribel, se le pregunta, ¿cómo les gusta a usted la mujer? Y Bioy responde, probablemente la mujer. Muchos años después, en los 90, escribe, las mujeres me revelaron que algunos lugares comunes, corrientemente aceptados, entre los hombres son moneda falsa. Me educaron, ampliaron mi comprensión, me afinaron el tino y me ayudaron a distinguir lo que es auténtico de lo que no lo es. Era necesario entonces acercarme primero, y lo comparto con ustedes brevemente, a esas mujeres que formaron parte de la vida de Bioy Casares. Molina Cañabate, en su tesis doctoral sobre las mujeres, los personajes femeninos en la narrativa de Bioy Casares, los ordena en los personajes femeninos familiares y los personajes femeninos imposibles. Dentro de los primeros, destaca como el más importante a su madre, Marta Casares. Bioy ha referido experiencias y anécdotas de la primera infancia a lo largo de su vida, tanto en la escritura de sus diarios como luego, y con detalle, en la publicación de sus memorias. También en muchas de las entrevistas que sobre todo concederá en los últimos años de su vida. Es insoslayable para este trabajo señalar que el vínculo de Bioy, hijo único, con su madre fue en todo sentido significativo para él. Así escribe en sus memorias. En esa época, las noches en que mi madre salía, yo me atormentaba pensando que no volvería a verla. Adriana Mancini, en su libro Bioy Casares va al cine, nos cuenta. El niño Adolfito de la familia Bioy Casares no iba al cine, pero como extrañaba mucho a su madre, la esperaba en la Rambla Bristol, Mar del Plata, con temor a no encontrarla más entre la multitud que de pronto, al salir del cine, invadía el paseo. No es mi propósito ahondar en esta cuestión, solo mencionarla en relación a la maquinaria narrativa que Bioy desarrolla a partir de esta falta. Con 13 años descubrirá su primer amor, la prima María Inés, quien compartía las temporadas junto a sus hermanas en la estancia familiar de los Bioy en Pardo, provincia de Buenos Aires. Por ella Bioy escribirá su primera novela, Corazón de Payaso, con 13 años. De la que luego dirá, alguna vez dije que escribí esas páginas para enamorar a mi prima. Las escribí porque estaba enamorado de ella. Llega después la particular experiencia de iniciación vivida por Bioy como un rotundo fracaso y enseguida los amores imposibles, encarnados en estrellas de cine como Louise Brooks o en las bailarinas coristas que Bioy comienza a frecuentar en los teatros de variedades porteñas, en especial su atracción por Aidé Bozán. La lista de mujeres que acerca el trabajo de Molina Cañabate es extensa, así como las citas textuales que acompañan a cada mujer, e incluye también a las amigas y amores que tuvo ya como adulto. Con 26 años se casa con Silvina Ocampo, 11 años mayor que él. Bioy siempre declaró su amor y admiración por Silvina. Ambos conformaron una particular pareja, extraña para muchos, sin dudas vital y estimulante para ambos, que logró establecer sus propios códigos de convivencia. En sus memorias, Silvina confesó que cuando conoció a Bioy, había
en él algo peor que su hermosura. Sus ojos hundidos bajo unas cejas despeinadas por un viento invisible que revelaban su desamparo. Bioy llorará como un niño cuando Silvina tenga el primero de sus desmayos, anticipo de su posterior enfermedad, Alzheimer. Dirá entonces, pero yo qué voy a hacer si Silvina se va, qué voy a hacer sin Silvina. Entre ellos crecerá Marta, hija biológica y extramatrimonial de Bioy, porque también está Fabián, que es reconocido en el 98, que Silvina a Marta adoptará como y amará como propia. Marta morirá el mismo año que Silvina en un accidente automovilístico, y sobre ello Bioy solo podrá decir: yo trato de consolarme pensando que cada día pasamos por todas las experiencias de la vida, pero debo ser sincero y reconocer que esto no es más que una disquisición intelectual. Lo real es el dolor. Me dejaron más viudo que nunca. Debo también mencionar aquí la existencia y la relación con Victoria Ocampo, hermana de Silvina, con la que Bioy nunca mantuvo buena relación. Pero quiero regresar al escritor y al interrogante que me planteó conocer esta biografía y el comienzo de esta literatura que iba transitando. Entonces, surgió esta pregunta: ¿qué es lo que hace Bioy con esa influencia tan importante en su vida? El ensayo de Comellas Aguirrazábal de la Universidad de Sevilla, Los relatos de amor de Adolfo Bioy Casares, me orientó en este sentido. La cito. El amante casariano, a pesar de presentarse como voz narradora en muchos de los relatos, se descubre como una máscara ficticia, carente de entidad real, mientras que toda la carga sentimental se destina a la figura femenina auténtica diosa erótica. Lo misterioso, alojado en ese actante impedimento que dificulta las relaciones, proporciona un nivel psicológico o de lo sobrenatural que transforma las historias de amor en relato fantástico. Suárez Cuayas, también en su trabajo El amor y lo fantástico en la obra de Bioy Casares, señala: el amor es, en la mayor parte de las obras de Bioy Casares, el elemento que impulsa la acción y desencadena el milagro. Este resultado funciona a veces como forma solapada de encubrir lo verdaderamente fantástico, que es el propio Eros, el único elemento que irrumpe en el mundo de los personajes, desorganizando sus vidas, desestabilizando las coordenadas de lo aprendido y haciéndoles padecer el enigma de una experiencia ininteligible. Es el que directamente opera la transgresión, o aquel del que se sirven las intenciones de traspasar los límites y tentar lo maravilloso. Bioy experimenta muy tempranamente entonces esas dos emociones, la mujer y la literatura, y así lo explicita en el inicio de su discurso cuando recibe el premio Cervantes. Lo cito. Antes de leer El Quijote, en dos ocasiones tomé la pluma para escribir literariamente. En la primera lo hice para llamar la atención de una muchacha. En la segunda para imitar a Conan Doyle y a Gastón Leroux. Cuando leí el inolvidable comienzo y todo aquel primer capítulo que nos refiere cómo era Don Quijote, dónde y con quién vivía, sentí una emoción muy fuerte. Si mal no recuerdo, antes de concluir el primer capítulo, supe que yo quería ser escritor. La literatura será, por lo tanto, el modo en que Bioy encuentre para lanzarse a esa aventura del amor, mientras que la búsqueda de la mujer en móvil que dará impulso a sus personajes. Será un atreverse con sus afanes, porque la mujer constantemente se le escurrirá como la tibia arena entre los dedos. Debía lanzarme, pues, en este viaje que había emprendido, y con ese descubrimiento,
o mi descubrimiento, por ese desvío para seguir las huellas de las inalcanzables, tan presentes en la construcción ficcional de Bioy Casares. La seguiría como ellas iban apareciendo en escena, en el orden cronológico de los textos, y en base a dos movimientos similares a los que se realizan cuando tomamos una fotografía, ajustando y desajustando la lente. Ajustando para enfocarme en esto que estaba siguiendo, las mujeres, desajustando para no perder las otras cuestiones que también obsesionaban a Bioy Casares. El tema del doble, lo fantástico, las invenciones ópticas, el cine, los mundos paralelos, entre otros. Así fue construyendo un listado a lo largo de mi travesía, y el resultado fue un total de 113 mujeres. En mi trabajo más amplio, estas mujeres están detalladas con nombre, descriptas. Para esta charla solamente tomo en cuenta algunas cuestiones. La suma total abarca a las protagonistas principales, aunque tome en cuenta algunas secundarias cuando el relato así lo meritaba. Encontré solo dos niñas. Carlota en el cuento de los dos lados, en Historia prodigiosa, y Margarita en el cuento Tres fantasías menores, en una muñeca rusa. Y únicamente una narradora, en el cuento Un tigre y su domador, en una magia modesta. En el resto de los textos, la voz que los cuenta es masculina. Un narrador que suele ser siempre también el protagonista y que por lo general es escritor, biógrafo o el que va tomando nota de lo sucedido. También para esta charla, y reitero mi invitación a que si lo leen a Bioy Casares después, también vayan encontrando, ustedes mismos las vayan encontrando, pero para esta charla voy a hacer una síntesis. La mujer puede ser solo una ilusión o una imagen. Lo encontré en Faustín, en La invención de Morel, la novela inicial de Bioy, El amor del fugitivo hacia Faustín, sus titubeos y la búsqueda, que deriva solo en una ilusión, ya que a medida que vamos avanzando en la novela, nos damos cuenta que la mujer es un holograma. Tenemos a Irene, un espejismo borroso para el protagonista de la segunda novela de Bioy, Plan de evasión. Es Paulina, en el cuento En memoria de Paulina, el amor de toda la vida del protagonista, y su imagen se proyecta por los celos de quien se la arrebata, creándole la ilusión de que está viva. O Carmen, del cuento Los Milagros se recuperan, un cuento que tiene un final fantástico. Las mujeres serán las que se ocultan tras una máscara para después seducirlo y después extraviarse. Clara, en El sueño de los héroes. Olivia, en el cuento Historia prodigiosa. Emilia, del cuento Reverdecer. Y por supuesto Daniela, del cuento Máscaras venecianas. La mujer será lo que se pierde para siempre, lo que le sucede al capitán Morris con la enfermera Idíbal en el cuento La trama celeste, o a Eurídice en el cuento Orfeo, o Cecilia, la mujer que está detrás del túnel vegetal en el cuento La forma del mundo, Valentina, el amor de la infancia y luego esposa del protagonista en Un campeón desparejo, o Julia, que queda muda y abandonada en un andén en La aventura de un fotógrafo en La Plata. O la mujer será vivida como una amenaza, entonces será la araña en el cuento El ídolo, Genevieve Ester María, o en el cuento Mosca araña, la vieja Hélène Jacoba Crick. Y con ella se vinculará el protagonista. Un protagonista que puede ser el antihéroe, agobiado por sus propias dudas y desconfianzas, como le sucede a Lucho en su vínculo con Diana en la novela Dormir al sol,
o el protagonista que se debate entre las dos mujeres en el cuento Encrucijada. El protagonista será el canalla del cuento A Porcos, o Villafañe en el cuento El Perjurio de la Nieve, o los hombres que rodean a Margot en El Don Supremo, o a Doña Agustina en el cuento Cuervo y Paloma del doctor Sebastián Darrés, o un protagonista que es demasiado viejo y entonces añora un tiempo perdido, como le sucede a Isidoro Vidal en su vínculo con Nélida en el Diario de la Guerra del Cerdo, o al entrañable Veblen, que pierde así a Leda en el cuento En el lado de la sombra. Casi siempre el amor será un destino trágico, que sucumbirá en la soledad e incluso en la muerte, como le ocurre al protagonista con Hilda en el cuento El gran Serafín. Pocas veces trascenderá la petite mort, porque cuando eso sucede pasa a formar el primer lugar en la lista que Bioy enumera en su libro Las, de las cosas maravillosas. Promediando el viaje, bueno, esto fue una síntesis muy apretada. La obra es extensa y lo que quiero o pretendo con mi charla es una sugerencia a rastrear estas mujeres en la ficción de Bioy. ¿Por qué En clave de sol? Como decía mi título de esta charla. Porque promediando el viaje, descubrí y volví para atrás en mi trayectoria para buscar en los relatos que ya había leído, que los protagonistas escuchaban o a veces se aludía o sonaba como fondo cierta música. Entonces, a medida que iba leyendo, comencé yo también a escucharla por indicación de Bioy. Y cuando no había pistas, bueno, elegí a la que a mí me parecía que podía andar mejor. En todo caso, así como con las mujeres, también intuí que la música para Bioy, sobre todo ciertas piezas que disfrutaba y reconocía, aunque él decía que era bastante ignorante en ese tema, que ciertas piezas también eran parte de su biblioteca al momento de la escritura, como una herramienta más al servicio de su construcción literaria. Y así él escribe en el libro cuarto, en Guinalda con Amores, ¿cómo dar a una página, alguien lo alcanzó, la completa victoria de bellezas de un momento musical? Bueno, cerrando esta charla, y aunque no así mi viaje con Bioy, comparto mi emoción por este viaje, parafraseando a Roland Barthes. La lectura de la obra de Bioy me ha proporcionado a veces placer, a veces goce. Lo primero surgió de la íntima comprensión de su narrativa. Lo segundo, por lo contrario. Cierro por fin con las palabras de Noemí Ulla en su libro Conversaciones con Bioy. Sirva también esta mención a ella como un modo de homenajearla. Cuando varios libros de una persona nos han gustado mucho, necesitamos conocer todo lo que se ha escrito y saber algo del autor, que es un amigo. Necesitamos saber cómo era ese amigo. Muchas gracias. Habilitate el micrófono, Ana. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Es una pena que nos perdamos los aplausos, además de la cercanía, ¿no?, por la virtualidad. Antes de dar comienzo al debate,
Creo que, bueno, tenemos poquito tiempo. Quisiera agradecerle la invitación de nuevo, porque es la tercera vez que participo en la jornada Malva del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, al gran Noé Gittrich, a mi admirado y muy querido Roberto Ferro y a la maravillosa Silvana López, a los que considero ya mi familia. Como siempre, es un gustazo para mí estar con vosotras y con vosotros en mi segunda casa, y esta vez como coordinadora de una mesa de lujo, y disfrutar y aprender tanto de mis colegas. Metiéndonos ya en harina, en los temas que se han abordado en la mesa, vemos que el cemento, que de alguna manera une las tres charlas, es el espacio biográfico, como lo considera Arfuch, en devenir, en movimiento, de Bioy Casares. El diario, Descanso de Caminante, las cartas, En viaje, y el género de la entrevista, al que ha aludido en varias ocasiones María Claudia. En estas tres zonas de su obra, creo que se cristaliza a la perfección lo que podríamos llamar el gesto Bioy. Y pienso en la noción de gesto desde Benjamin, cuando se refiere al gesto en y de Kafka como una suerte de reflexión interminable, como una forma del pensamiento que más que objeto es sujeto. Podríamos incluso distinguir tres movimientos dentro del gesto: la postura, la pose y el mito, a los que creo que de alguna u otra manera se ha aludido en cada una de las ponencias de esta mesa, ¿no? Y voy a hablar de ellos y hacer una pregunta por cada uno. La postura, el modo en que Bioy ocupa una posición pública a través de varias instancias de mediación, como por ejemplo son las publicaciones, la invención de Morel y la mediación de Borges en el prólogo, la edición, la antología de literatura fantástica, la de ensayistas ingleses, etc. Llama la atención, como hemos visto en las charlas de Daniel, que no se hablen las cartas de las redes europeas de sociabilidad literaria, ¿no? Es decir, que no se hable de trabajo, de la literatura como trabajo, ¿no? Y aquí también creo yo que podríamos hacer una lectura materialista, marxista, de clase, a la que ha aludido Maxi, justamente, y que sería muy interesante pensar justamente esta relación de literatura y trabajo a contrapelo de los diarios y de las cartas de la figura de Bioy. Esa es como, ¿no?, el primer tema, ¿no?, que lanza la mesa. El segundo, que sería la pose Bioy, lo pienso como una estrategia performática de la circulación de la imagen pública. En su ponencia, Masi hablaba de la hiperconciencia que tiene Bioy de su imagen pública, justamente, de la puesta en escena. Daniel hablaba de la máscara, de la figuración carnavalesca, y esto justamente se repite y se despliega tanto en las cartas como en los diarios para manifestar o poner en evidencia, creo yo, la misma idea. La tensión entre la literatura, los libros, el campo, Borges, ¿no?, y la vida, las mujeres, la calle Silvina, que como ha expuesto también Maxi, en el género autobiográfico, Bioy resuelve por el costado de la performatividad, ¿no?, casi como la entiende Butler, como la del escritor fracasado, el derrumbe de la clase, la enfermedad del cuerpo, estas cuestiones, ¿no?, que también han aludido tanto Dani como Maxi, y que son tres cuestiones materiales también, ¿no? Que bueno, todo es material, como diría Althusser. Y en este punto me pregunto por el uso del lenguaje que se hace en estos géneros autobiográficos, que hace Bioy. Los dos, y también en las citas que ha leído María Claudia, habéis puesto el énfasis en el lenguaje sencillo, simple, en un lenguaje crudo casi, desprovisto de factura literaria. Habéis hecho alusión a la comicidad, a lo carnavalesco. Y esta podría ser una forma de sublimar el fracaso, ¿no?, sobreexponiéndolo. Pero es una fórmula, de una forma que me parece muy antiborgiana, ¿no? Y pienso en el Borges de los años 40 y 50. Y no sé qué os parece a los tres, y aquí viene mi segunda pregunta, si esta pose de Bioy está articulada en oposición a la pose de Borges y a toda su escenografía de la falsa humildad, de la condescendencia, de esa incontingencia del acervo literario, ¿no? Y si no, ¿en función de qué líneas de fuerza se erige esta pose de Bioy? Y para concluir, creo que también está muy presente el tema del mito en las tres ponencias.
como consecuencia de la recepción, del cumplimiento de horizontes de expectativas de los lectores, del campo, del hábitus o incluso del sensorium, ¿no? Como diría Rancière, que legitima al escritor, en este caso a Bioy, que es leído como un dandy, ¿no? Lo ha dicho María Claudia, un mujeriego, un seductor, o como un escritor fracasado, decía Maxi, a contraluz de nuevo de Borges. Y mi pregunta en este punto es la siguiente. ¿Qué rasgo tiene el mito de hoy día, en el siglo XXI? Porque si pensamos en los escritores argentinos actuales, en la visibilización, por ejemplo, y en la nueva legibilidad que tienen en el siglo XXI la ciencia ficción, de nunca faltan menciones a la invención de Morel, y lo fantástico, vemos que son pocos, en realidad, los escritores que se apropian de la figura de Bioy, ¿no? Mencionan casi más a la obra que al autor. Y en cambio, Silvina está de rabiosísima actualidad. Es vindicada por Mariana Enrique, por Schwebling, antes por María Moreno, Silvia Molloy, en fin, muchas, ¿no? Y muchos. Pareciera en este punto que las dos grandes figuras que encarnan esa tensión que se ha puesto en evidencia en la mesa en Bioy, ¿no? Y esa tensión de la que hablaba Maxi, entre la literatura, figura de Borges, y la vida, figura de Silvina, en Bioy, de alguna manera lo hubieran terminado desplazando, ¿no? Expulsando. Y mi pregunta aquí también es, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver su monumental Borges? ¿Qué le ha hecho este diario al mito de Bioy? Si es que le ha hecho algo. Y si le ha hecho algo diferente respecto a Descanso de Caminante, o incluso respecto al primer libro de diarios que se publicó unos días en el Brasil, ¿no? Que circuló muy poco. En fin, estas son como mis tres preguntas o tres reflexiones. Si queréis, las vuelvo a repetir, literatura o no hace falta. En fin, para abrir debate. Tienen que abrir los micrófonos Maxi y Daniel. Y yo lo tengo abierto. Maxi, ahí está. Bien. No sé, Maxi, si querés comenzar a responder o decir algo o comentar. Realmente de acuerdo con todo lo que dijo Ana, digamos. Entonces, como me cuesta mucho generar una distancia respecto de lo que significa, voy a ser un poco autorreferente, un poco Bioy, y respecto de lo que significa la reactualización que supone de los diarios previos, la irrupción del Borges, yo tengo la impresión de que están constituidos son la misma trama. Ahora lo veo que está Daniel Martino por acá, que estaría buenísimo que él interviniera y que por ahí puede darnos alguna idea de lo significativo que fue la escritura del diario o la importancia que Bioy le daba al diario. Pero tengo esa impresión, la impresión de que lo que hay lectores del siglo XX, que esto que marcaba Ana también, ¿no? Durante el siglo XX la obra literaria de Bioy parecía mucho más centralizadora, y lo que ha pasado, como comienzo del siglo XXI, que tiene que ver con otras tendencias o con un arco de transformación en lo que es el modo de leer, digamos, y lo que son los desarrollos de las escrituras íntimas, de la escritura del yo, volvió a poner sobre ese tipo de textualidad, digamos, la atención. Y me parece que, bueno, teniendo esa relación de contigüidad con una figura que a lo largo de su vida trató de mantener su vida íntima en el absoluto secreto, digamos, piensen que solo pasa cierta imagen construida de Borges a su literatura, me parece que eso desató, digamos, una novedad, pero la verdad estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Ana, no puedo agregar mucho más. Daniel, quizá... Yo sí, estaba reescribiendo todo ahora, lo que puse, claro, porque las líneas de tensión que Ana ha lanzado sirven muy bien para rearticular... Creo que todas las lecturas que hemos presentado, como ella perfectamente ha visto, y al menos a mí me ha dado nuevas claves, ¿no? Con las tres nociones que ha puesto en juego, postura, pose y mito, y ha presentado cuestiones que forman parte de una reflexión que viene de lejos, sabemos que esa conversación
nos entretiene bastante. Yo quizás en mi presentación no he hecho justicia al contenido de esas cartas, porque lo he focalizado mucho en la autorrepresentación del sujeto privada para el triángulo familiar, por así decir, pero empezando por la primera cuestión que Ana suscitaba, la relación con la materialidad y el trabajo de la literatura, en las cartas sí que aparece, solo lo apunté al principio y forma parte de ese objetivo público, que, de uno de los dos objetivos que tenía el viaje, que quizá no es el que más subraya frente a sus corresponsales, pero que ocupa las últimas semanas de su viaje, que es esa activa sociabilidad con directores de cine, traductores y generando situaciones interesantes también, ¿no? Por ejemplo, va allí para ver el estreno de una versión televisiva de La Invención de Morel, que se produce casi en el último día, la última jornada que pasa en París es cuando la ve, y también la ve de una manera un tanto accidentada en una televisión, en fin. Luego también, en relación con las mujeres, evidentemente, la figura de mujeres que aparecen ahí, una de las que aparece y que para mí resulta un tanto enigmática es la que él presenta como su traductora, la traductora de La Invención de Morel al japonés, que hasta donde he podido investigar, pues no es real. La traducción al japonés no es de la, ahora se me ha ido el nombre, lo tendría que buscar, de la persona a la que él menciona en las cartas como traductora, pero que le parece, eso sí, muy guapa y a la que quisiera fotografiar, ¿no? Esa es otra de las actividades a las que realiza. Y en relación con la materialidad de la literatura, sin duda, aunque no establece el vínculo directo, me parece, en las cartas, tendría que ver también con las referencias al dinero que no faltan en estas cartas, ¿no? En relación con la, no sé, quizás es una hipérbole, pero tacañería de Silvina, por ejemplo, ¿no? Que no era compartida por Bioy, al menos en esos años, o no sentía la necesidad, al menos, de hacer economías, ¿no? Como diría un francés, pero sí le dice que no le escriba tantos telegramas, o que él prefiere ahorrar en determinadas compras, prefiere lavar los calzoncillos que mandarlos lavar, por ejemplo, todas esas cuestiones porque le resulta caro. Es decir, ahí esa cuestión está implicada, la del trabajo literario, y yo creo que es una de las razones por las que viene a Europa en ese año. La cuestión de la pose que señala, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho la expresión del entontecido cínico que ha utilizado Maxi en su presentación, porque me parece que define bien uno de esos perfiles de esa pose, que me ha hecho recordar en alguna entrevista, y ahí estamos otra vez en el discurso, ese discurso biográfico, alguien, seguramente más de una vez, pero no recuerdo exactamente la cita ni en qué entrevista es, pero que le pregunta que por qué en esa relación con Borges él parece adoptar siempre la pose del boludo, el que está al lado del listo, ¿no? Y él responde, y me parece que evidentemente es uno de esos momentos en los que esa supuesta ingenuidad se triza, dice, bueno, si juego bastante bien al tenis, escribo bien y puedo tener relaciones con las mujeres que he querido sin ningún problema, si no me hago un poco el boludo en este país me matan, ¿no? Y responde en esa entrevista. Me parece que Bioy no es un hombre tan simple como a veces algunos críticos tal vez han querido, y él mismo a veces se presenta, pero sí que evidentemente es un mito o quizá un arquetipo que proyecta en sus figuras, ¿no? Ese hombre simple es el que atraviesa casi todas sus ficciones, ¿no? Que luego no son tan simples, sin duda. No. Los protagonistas. Y termino ya simplemente en relación con el mito y la vigencia de la figura y la obra de Bioy en la actualidad. A mí me interesaría mucho conocer, evidentemente, cómo se da eso en Argentina, en España, y Ana probablemente lo sabrá mejor que yo, está opacada completamente. Sin embargo, me parece que hay algunas voces también que están en los dos mundos, con un pie en cada lado del océano,
que sí que apuntan a ese bioy mítico también. Me parece que sin duda es Rodrigo Fresán, por ejemplo, ¿no? Uno de los que cada vez que habla de bioy abunda en la construcción de una figura de ese viejo, cuando él, las escenas de contacto directo que ha tenido Fresán con Bioy, ese viejo que sigue manteniendo el poder de seducción, o cuando él va al apartamento de Bioy, es casi una cueva que muchos han representado, ¿no? Pero que sí, creo que es uno, al menos desde mi conocimiento y mi lectura, que más reivindica ese mito Bioy, quizás, ¿no? Mito de escritor, ¿no? Más allá del seductor, que también tiene ese costado. No sé, supongo que quedan líneas muy abiertas. Respecto, agrego una sola cosita, ¿no? Respecto de, digamos, del lugar que puede ocupar el mito, hay que ver también cuánto Bioy ha contribuido a la destrucción de un determinado mito borgiano con su libro. Eso es bueno. Esa es la clave de todo. Y eso puede, y creo que ha sido la condición necesaria para habilitar, al menos en Argentina, una cierta literatura post-borgiana. Digamos, que Beatriz Arlo diga eso, digamos, que hoy por hoy ya nadie escribe porque cree que con la pesadilla de estar escribiendo dentro de la tradición borgiana o dentro de una literatura que tiene nada más ni nada menos que el padre Borges, me parece que es el motivo por el cual me parece se abrió una nueva posibilidad de vida para la literatura argentina. Y me parece que es el motivo por el cual entra tan en confrontación dos textos monumentales. En realidad, yo considero que el Borges de Bioy y Diario de un Caminante, digamos, Descanso de un Caminante, digamos, son un único bloque de texto. Esa es mi percepción, digamos. Uno podría montar las entradas sobre Borges en el medio, porque la verdad que está todo eso ordenado. Frente a la constitución de otro momento memorialístico, digamos, a través de una construcción de diario, que es el de Piglia. Yo hice esa mención explícita, es aquel que se construye como el listo y aquel que se construye como el tonto, que en realidad está siendo construido, por lo tanto es doblemente listo. Entonces, esa idea me parece que es el cínico que juega al tonto, ¿no? El entontecido cínico, me parece que por ahí va. Me interesaría hacer una reflexión, digamos, sobre el conjunto, sobre las cuatro intervenciones. Lo primero que quiero señalar, teniendo en cuenta que ahora hay una metáfora que se utiliza mucho por nuestra condición de vivir en cuarentena, que es la burbuja. Yo creo que a veces los campos de legibilidad están poblados de burbujas. A veces todos estamos en peceras, pero como las peceras tienen las paredes transparentes, todos creemos que nadamos a cielo abierto. En relación a la vigencia de los escritores, tenemos que pensar que muchas veces las burbujas, los escritores universitarios, los escritores publicaciones más amplias, los lectores son múltiples y diversos. Por lo tanto, animarse a emitir un juicio sobre cuestiones de posteridad es riesgoso, porque recuerdo que las paredes son transparentes. Hablando de literatura y vida, voy a hacer una reflexión de algo autobiográfico. Hace unos cuantos años, en su biblioteca, Ernesto Sábato me dijo: los que me comparan con Borges son unos hijos de puta. Porque, en el fondo, digamos, es para perder. Digamos, si a vos te dicen, mirá, estuve viendo a Messi y te vi a vos en el fútbol, y bueno, está. Y él dijo, a mí me tienen que comparar con justicia con los que yo puedo confrontar. ¿Y quiénes son?, le pregunté yo. Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar. Eso en principio. Y luego, oyendo las tres exposiciones que valoro y agradezco muchísimo, vi como puntos de conexión. Porque yo era un lector cuando salió Diario de la Guerra del Cerro. ¿Qué es eso?
no había dado tantas vueltas a la callejita. Tenía 35, 40 años. Ahora, que soy un muchacho que ya transita unos cuantos más, la lectura es distinta. Y entonces, evocando a Borges, todos nacemos platónicos, aristotélicos, al oír las tres ponencias me sentía como platónico. Digo, porque el problema que tiene Bioy y que manifiesta tanto en su escritura como en su vida, es el cambio. Y ahí queda la escritura que se lee de maneras distintas. Y vuelvo al principio, no tengo claro cómo fluyen la composición de los cánones. Y yo no creo que para muchos lectores la lectura del diario haya intercedido sobre la visión que tienen de la novelística de ellos. Era eso, y bueno, de nuevo agradecerles porque tengo montañas de notas sobre las cosas que dijeron los tres, que hay cruces oyéndola, la palabra viaje, la palabra tránsito, la palabra atraso, era como si se hubieran puesto los tres de acuerdo, acaso lo hayan hecho secretamente, y por eso fue tan notable la mesa. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. María Claudia o Daniel o Maximiliano, agregar algo, Ana. No, yo cuando Ana de solución la vigencia de Bioy Casares, primero, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué estamos aquí reunidos, no? Es como mi experiencia como lectora ha sido... Y habiendo leído, como le pasó a Roberto, habiendo leído muchas de sus novelas muchos años atrás y leyéndolas ahora muchos años después, más allá de ciertas cuestiones de estereotipo, de cuestiones que tienen que ver con modos y formas de un Buenos Aires que ya no existe, en cuanto a las cuestiones de fondo, en cuanto a las cuestiones que se plantean, me sentí conversando con alguien que no perdió nada de vigencia. Y además, como escritora, admirando la capacidad narrativa del escritor. O sea... no creo que hayas dicho otra cosa, ¿eh? Pero digo, destaco la admiración que fui sintiendo por la narrativa austera, así como era en sus entrevistas, austera de Bioy Casares. Eso me parece que eso ya vale para acercarnos a su obra, ¿no? Digamos. Pero es que yo hablé exactamente sí, de la experiencia del mito, claro, del mito. Sí. Hablar del mujer y ego, ¿no? O sea, lo que pasa es que me parece que el Bioy de los últimos años, que además pensemos que los diarios y las memorias son todas cosas póstumas, publicaciones póstumas, perdón, que el Bioy de los últimos años, en mi criterio, estuvo en tantas entrevistas y todo, hace perder de vista al Bioy escritor. O sea, esta mezcla que nos suele pasar en general, ¿no? De que se nos superponen las dos figuras. Bueno, entonces me parece que lo que está bueno hoy y mañana es, tanto de Silvina como Bioy, la posibilidad de leerlos con otra mirada, con otros ojos, la inquietud, la intriga. Bueno, a ver, no leí, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué, no? Ese me parece que es el... críticamente digo. Bueno, tenemos unos 5 minutos para terminar con la mesa, si después volvemos a entrar para la mesa siguiente de las 4:30.
Tengo dos preguntas. Una pregunta sobre Bioidiarista, dice. ¿Alguna vez lo abordó teóricamente como género literario, teniendo en cuenta que lo usó como estrategia para articular el relato del personaje narrador de la invención de Morel? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿Dormir al sol es producto de esa inversión de la que hablaba Maxi? ¿Y es una versión cómica de su fracaso? Bueno, a las dos preguntas hay que decir que sí. Digamos, hay un prólogo que está en este libro que se llama La Otra Aventura, que es al diario de Paul Loutou. Es un poeta francés, interesante. Y ahí es de ahí donde sacamos las tres perplejidades del diarista que leí, digamos. Y por supuesto, sí. Dormir al sol. Lo que tiene Dormir al sol es que, y esto me permite hacer otro paréntesis y decir otra cosa, ¿no? Además de qué le está haciendo a la literatura argentina la experiencia de Borges de Bioy, ¿qué le hace ese tipo de diario, ese diario y otros diarios similares, como puede llegar a ser, por ejemplo, el de Piglia, al género dentro de la literatura argentina? La literatura argentina ya, el diario no es más un género menor. Y nosotros sabemos que incluso hay críticos literarios que ya se aventuraron a escribir sus propios diarios, y como que empezó a ser un género establecido. En el sentido en que, para decirlo, que, para referirme a lo que marcaba Claudia, en el sentido es que no, o lo que marcaba Roberto, es que quizá todas las obras sean pasibles de una reconfiguración respecto de qué punto resulta neurálgico y qué punto resulta satelital en un momento y en una época determinado. Me parece que eso, lo que le hizo Borges, lo que vio, la dimensión de Bioy, hay que, todavía estamos en presente, digamos, lo que hicieron esos nuevos textos respecto de la literatura argentina, respecto de lo que se puede o no hacer con lo que se puede o no hacer literatura, cosa con la cual Carlos Correa siempre venía amagando, pero no terminó de resolverlo. Y después lo que le hizo al género, que el género puede o no ser realmente periférico. Digamos, ¿en qué sentido se puede decir que hoy un diario es menor? Ya no sé si se puede decir eso respecto de una novela. Bueno, nada, esas dos cosas. Bueno, entonces, si les parece, cerramos aquí la mesa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y volvemos a conectarnos en 10-15 minutos, 4 y 10, 4 y cuartos ya van a volver a dar sala. Los que participan en la mesa siguiente pueden hacerlo a partir de las 16 y acuérdense que tienen que cambiar al otro link, el link de la hora que corresponde. Así que bueno, muchas gracias por los comentarios en los chats. A todos les gustó muchísimo lo que escucharon y bueno, les agradezco muchísimo el haber estado, a Daniel y a Ana por las horas que nos separan. Muchas gracias también por estar. Y bueno, un gran aplauso. Gracias. No sé cómo, no podemos llegar a los aplausos, la verdad que, pero también es un lujo poder encontrarnos así, escuchar y debatir sobre estas escrituras que siguen generando tantas perplejidades y debates, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces 4:30. Gracias. Hasta pronto. Gracias. No.